Aquí comienza Sentir y Transmitir. Antes de nada, mi respeto hacia las personas que han dedicado gran parte de su vida, su tiempo, esfuerzo, sacrificio, investigaciones, etc. Todo sobre este tema en concreto el cual vamos a tratar. Dicho esto, preguntaría, ¿qué piensas acerca de la reencarnación? ¿Crees que es posible reencarnar? Cada persona es libre de tener un punto de vista sobre ello. La muerte ha sido y es un tema tabú, pero no por ello, alguna vez, seguro nos hemos hecho la pregunta interiormente acerca de qué hay o puede haber tras la misma. La muerte es quizás un misterio extremadamente complicado y difícil, o según el punto de vista personal de muchos, imposible de explicar. Pero hay quienes han ido más allá y han intentado explicar su experiencia tras la detención de su corazón. Existen estudios en los que hay personas que dicen haber experimentado algún tipo de conciencia, algunos arriba de su cuerpo, observando lo que ocurría mientras los médicos intentaban revivirlos. Muchos consideran que la muerte es el final, pero no es menos cierto que hay casos en los que a día de hoy ni la ciencia ha podido explicar o demostrar lo contrario. Dicho esto, y para intentar contestarnos a nosotros mismos, a las preguntas que antes dejaban en el aire, menciono la hipótesis principal de la reencarnación, la cual afirma que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Acerca de la reencarnación, alguien que ha dejado un gran legado, con multitud de información sobre ello, ha sido el doctor Ian Stevenson, el cual durante más de 40 años investigó miles de casos de niños que parecían haber reencarnado, niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro, Casos sobre reencarnación en Europa del año 2003, describió uno de los casos más intrigantes. Ese caso y esa historia es la que a continuación, sin más dilación, comenzamos a contar. La historia de las gemelas Pollock. Nos remontamos al mediodía del 5 de mayo de 1957, concretamente a un lugar de Hexham, localidad de Inglaterra. A priori parecía un domingo como otro cualquiera, para la familia Pollock, que como otros domingos acudían a la misa tradicional que se celebraba en la iglesia de Hexham. El matrimonio Jones y Florence por unos momentos quedaron algo distanciados de sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y de Jacqueline, de 6. Ambas, junto a otro crío, con el cual parecían ir de la mano, habían acelerado un poco el paso. Ambas, sin saberlo, iban a encontrarse con el peor y fatal desenlace posible al cruzarse en el camino con una mujer con serios problemas psíquicos, que había perdido la custodia de todos sus hijos recientemente y que estaba afectada por la ingesta de medicamentos, y supuestamente también con un odio acumulado y desbordado en su interior que la llevaba a querer hacer el máximo daño posible, como así sucedió en este trágico suceso arrebatando la vida de los tres menores. Joanna y Jacqueline fallecían en el acto, y el niño que iba con ellas lo hacía en la ambulancia poco tiempo después. La mujer que embistió con su vehículo y arrebató la vida de las hermanas Pollock y aquel niño quedaría ingresada de por vida en un psiquiátrico, pero el daño ya estaba hecho. Había conmocionado a los habitantes de Hexham y destrozado a la familia Pollock. John, el padre de Joanna y Jacqueline, ya sea por la añoranza de sus dos pequeñas o una acorazonada,
sentía o tenía la sensación de que sus hijas o bien no se habían marchado del todo o tendría la posibilidad de reencontrarse de algún modo con ellas. Florence, su esposa y madre de Joanna y Jacqueline, quedó embarazada muy poco después, y durante el embarazo, John discrepaba con el criterio del médico, que afirmaba que de dicho embarazo Florence daría luz a un bebé, ya que John estaba convencido que vendrían dos bebés con la convicción de que serían dos niñas. De ahí a preparar la ropita, entre otros preparativos de color rosa. En aquella época, a falta de los aparatos de los que hoy disponemos, había dos posibilidades: la científica, con el pronóstico del médico, o la intuición o corazonada de John. Llegó el gran día, el 4 de octubre de 1958. Nacían Gillian y Jennifer Pollock, las gemelas Pollock. La sorpresa fue mayúscula para el médico, que durante el embarazo afirmaba oír solo un latido, pero ante él tenía dos gemelas monocigóticas, lo cual significa que se originan a partir de un único óvulo y un único espermatozoide. Por tanto, comparten la misma carga genética. Jennifer nació con una marca de nacimiento en la cadera que era completamente igual a una que también había tenido Jacqueline. Además, también presentaba una marca sobre la ceja derecha, una línea blanquecina que coincidía con una marca que había tenido Jacqueline, solo que en este caso no era de nacimiento, sino que correspondía con una cicatriz resultado de una caída con la bicicleta cuando tenía 3 años de edad. Cuando las gemelas cumplieron 9 meses, la familia decidió mudarse a Whitley Bay, y allí vivirían hasta que al cumplir las gemelas unos 2 años de edad, volvieron a Eastham. Ahí empezaron los padres a notar y comprobar cosas sorprendentes en las gemelas, las cuales reconocían perfectamente cada rincón de la casa donde vivieron sus hermanas fallecidas. Sabían perfectamente la ubicación del colegio, reconocían la zona también, hasta el punto de llegar a describir aquel parque en el cual sus hermanas fallecidas solían ir y que tanto les gustaba. Eran capaces de nombrar por su nombre o apodo a algunos de los vecinos de la zona, a los que no conocían con anterioridad. Pero todo aquello solo era el comienzo. Más tarde, según fueron creciendo las gemelas Pollock, se produjeron más coincidencias. John y Florence quedarían impresionados con las gemelas en una escena a la que asistieron perplejos. Las gemelas querían unos juguetes. Sus padres cogieron unos del desván que tenían guardados y vieron como unas muñecas que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas, al instante las llamaban Mary y Susan, justo los mismos nombres que en el pasado habían escogido para aquellas muñecas sus hermanas mayores. Aquello para Florence, su madre, fue un antes y un después, y justo en ese momento su mente se abrió de par en par, y ya no podía pensar que solo habían coincidencias, que había algo más. Así es como conocieron a Stevenson, al cual pidieron ayuda. Y si ya de por sí la reacción a las muñecas fue impactante, más se cabe, siendo ya estudiadas por el doctor Stevenson, fue aquel que sucedió cuando tanto él como su madre notaron que a veces las niñas jugaban a juegos algo siniestros. En uno de esos juegos, Jennifer permanecía tumbada en el suelo, con su cabeza apoyada sobre su hermana Gillian. Esta le hablaba calmadamente, diciendo que su sangre salía de sus ojos, porque era ahí donde el coche la había golpeado. Unos días antes, las gemelas habían pasado por una especie de ataque de histeria, cuando pasaron junto al lado de un coche, que aunque estaba aparcado, tenía el motor arrancado, y al pasar cerca gritaron con todas sus fuerzas: «¡Viene a por nosotras!». Cuando las gemelas comenzaron a escribir, se dieron cuenta de que la forma en que Gillian cogía el lápiz era totalmente idéntica a la manera tan peculiar con la que escribía Jacqueline, de forma o de manera vertical, apretado en su puño. Cabe reseñar que Jacqueline fue a la escuela solo durante un año, hasta su muerte, y los intentos para corregirla por sus padres y el profesorado no había tenido éxito. Gillian, incluso hasta algo más de sus 20 años de edad,
había tenido dicha forma de coger el lápiz. John y Florence afirmaron que nunca les comentaron a sus hijas que habían tenido dos hermanas que fallecieron atropelladas. No lo hicieron hasta que las gemelas Pollock cumplieron los 13 años. El doctor Ian Stevenson en sus estudios llevó a cabo unas pruebas físicas y realizó entrevistas por separadas a las gemelas. Al preguntarles si recordaban algo que hubiera sucedido antes de morir, una de las niñas contestó: «Sentí un dolor muy fuerte en la cabeza y la sangre cubrió mis ojos». Stevenson decía que prefería trabajar con niños, porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos, provenientes de libros, películas o simplemente recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con espontaneidad. Nada les condicionaba. Los padres de las gemelas Pollock decían que las gemelas actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras dos hijas. Ambos, sobre todo John, que pese a visitar el cementerio, no sentía que allí estuvieran sus dos hijas. Sentía que aquello de lo cual tuvo una gran convicción, aquella especie de intuición, de alguna forma se cumplió. Las gemelas, por su parte, a la edad aproximada de los 5 años, sus vidas dejaron de estar ligadas de esa manera tan especial a sus hermanas fallecidas. Según los creyentes, así tenía que suceder. Las gemelas Pollock tuvieron esa especie de apagón de ese vínculo con su pasado. Aunque a día de hoy, más de 60 años después, queda una historia detrás tan inquietante y llena de misterio como difícil de comprender y explicar. Espero que, al igual que a mí, esta historia de las gemelas Pollock os haya hecho sentir, y que humildemente, de la mejor forma, ese sentir yo os lo haya podido transmitir. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado escuchando. Reciban un saludo afectuoso y no olviden, si no lo habéis hecho ya, suscribirse, además de dar me gusta al vídeo. Con tu apoyo, poco a poco seguro que seremos muchos en este canal, en el cual te espero muy pronto en otro vídeo. Hasta la próxima.